y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor. Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Hermano, hermana, para nosotros es una dicha. Inefable poder saludarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y darte la bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Somos tus hermanos del ministerio de las iglesias, del amanecer, de la esperanza. Nuestra oración al Señor es que el Dios del cielo te bendiga a través de la palabra, edificándote e iluminándote. Toda la plenitud de Jesús descienda sobre tu vida y sobre tu casa. Es nuestro deseo y nuestra oración. Que Dios te bendiga. Ahora juntos vamos a estudiar la poderosa palabra del Señor. Vamos a leer primeramente a Proverbios capítulo 13, versículo 10. Voy a leer ahí en la pantalla. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, más con los avisados está la sabiduría. Estamos por meses estudiando acerca de lo que la Biblia revela sobre el orgullo y la soberbia. Hemos recibido muchos testimonios de ustedes y de hermanos, pastores también de las naciones. Creo que pocas veces hemos recibido eh, una, una impresión tan... Tan marcada, eh, una evaluación tan común, diríamos, tan amplia, digo común porque eh, no se limita a, a, a pocos, sino a muchos, eh, la apreciación por estos mensajes. Y yo bendigo al Señor. Creo que Dios ha estado preparando nuestros corazones, meses atrás, tiempo atrás. Nos habló acerca de la verdad, recuerdan ustedes, y desenmascaró la mentira. No hemos terminado los temas todavía. Dios hizo una pausa y ahora nos está hablando acerca del orgullo. El orgullo es una de las grandes mentiras. Dijimos que el orgullo es el vientre del mal. ¿Por qué? Porque el, prim, el, primer, el primer pecado se gestó en el, bien, en el vientre de Lucifer. Y ese mismo espíritu vino cuando él se convirtió en Satanás. Porque Dios no creó a Satanás, sino a Lucifer. Lucifer se convirtió en, di, en, en diablo, en adversario, en enemigo de Dios. Y él vino. Al Edén, y con el mismo engaño con el cual arrastró a los ángeles del cielo, allá quiso ser, se exaltó y quiso ser como Dios, y vino a nuestros padres con, con el mismo engaño, el mismo ardid: seréis como Dios. Eso llegó a nosotros a través de nuestra herencia dánica y estamos estudiando que casi todos los pecados, todas las debilidades, directa o indirectamente, están relacionadas o se originan en el orgullo. Estamos hablando ahora acerca de la contienda. Ahí dice, ciertamente la soberbia concebirá, en algunas versiones dice, parirá, parirá, dará a luz la contienda. Y hemos visto ya varios temas donde la Biblia persiste en esa enseñanza. No es una aplicación simplemente, no es algo mío. Hemos estudiado que por toda la escritura se menciona que la contienda tiene mucha relación con el orgullo. No voy a decir que toda contienda se origina en, en el orgullo, pero diríamos que, diría, me atrevería a decir que la mayoría de las contiendas tienen su origen en, en el orgullo. Acuérdense que la, la contienda. Es una de las obras infructuosas de las tinieblas. En Gálatas 5 menciona enemistades, pleito, celo, ira, contienda. Noten ustedes la relación enemistades, pleito, celo, ira, contienda. Contender es rivalizar, es disputar. El orgulloso siempre está rivalizando porque siempre está en competencia, porque el orgulloso siempre está en competencia, porque el orgulloso se siente superior y ve a los demás como inferiores. Y cuando ve a alguien que puede hacerle frente o disputar o superarlo, o competir con él, entonces le declara la guerra a esa persona. Y si alguien tiene algo que él no posee, lo va a envidiar. Quizás más adelante miraremos cómo la codicia, la envidia tiene mucha relación con el orgullo. Porque no es difícil. Saber por qué. El orgullo es la exaltación del yo. Y el yo representa lo que es el ser humano. El Señor nos creó para amarnos a nosotros mismos. Y es bueno que nos amemos. El que no se ama a sí mismo no puede amar a los demás. Es importante para tener una buena salud mental, social y espiritual, que nos amemos, tener una buena estima. De hecho, la Biblia dice que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, como a nosotros mismos. Eso quiere decir que Dios quiere que nos amemos. Ahora, a, hay un amor, a ese que se refiere el Señor, que es distinto al amor al ego, que es un amor exagerado, extremo, que está viciado, que fue lo mismo que le pasó a ese ser llamado Lucifer que se exaltó, se levantó más allá. Entonces, la contienda es el resultado en este contexto del orgullo, cuando la persona orgullosa siempre está rivalizando todo el que constituye una amenaza en su ambiente, a esa persona le va a declarar la guerra. Si el orgulloso menosprecia aún a los, que, a los que están en un nivel más bajo que él, entre comillas, ¿cuánto más aquel o aquellos que él considera? que lo superan. Cuando el orgulloso envidia es porque apetece lo que no tiene, pero que tienen los demás. Cuando rivaliza es porque quiere anular a esa persona para que me vean a mí, para que lo vean a él. Y es algo mezquino. los sentimientos que se originan como resultado de la soberbia. A veces inaceptables o siempre inaceptables, a veces incomprensibles. Porque la mayoría de las veces esas personas a quien el orgulloso, el soberbio le declara la guerra o la contienda no lo está provocando. ni está aspirando a competir con él pero en su consciente o en, subconsci en su subconsciente él se siente amenazado amenazado cuando yo era niño ahora me viene esta curiosidad por el espíritu en un libro de texto creo que de primer grado recuerdo como ahora, hablaba de la historia de una ranita, que era la ranita más grande entre sus semejantes. Y como era la rana en ese río, más grande que las demás, pues todas las demás la, la, la miraban con gran admiración y respeto. Y querían ser como ella porque había crecido más que las demás ranitas. Así que siempre estaban halagando a esa ranita, que ya era, ya, ya dije que era, era más grande, superaba varias veces en tamaño a las demás. Así que a las demás la miran con respeto, con admiración, deseando ser como ella. Y ella se, se inflaba. Porque era muy respetada Y llena de satisfacción Era la reina de las ranas Pero un día leí en el librito De texto llegó un buey a beber al río Y cuando el rey, es el buey Comenzó a tomar agua Las ranitas lo vieron tan grande que se asombraron y dijeron. ¡Wow! ¡Qué grande! Es más grande que ella. ¡Wow! ¿Para qué fue aquel Se deprimió. Se enojó. ¿Y saben qué hizo? Cuando el se fue. Ella dice. ¡No! Yo no voy a perder mi señorío. Yo voy a ser más grande que ese buey. Y comenzó a tomar agua. 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 Y comenzó a inflarse. Porque quería ser como el rey. Y recuerdo que la historia termina cuando ella explota. Y los pedazos de, 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 de su cuerpo volaron. Así le pasa a los orgullosos. Cuando contienden. Fíjese lo que es el Espíritu Santo. Porque en mi vida me acordaba yo de eso, pero el Espíritu me lo trae ahora para ilustrar lo que nos pasa, contienda. No toleramos que alguien tenga más que nosotros o que los demás halaguen a otros y no a nosotros. Y la mayoría de nuestras rivalidades, enemistades y pleitos y actitudes. Tomamos actitudes con esa persona, no la saludamos, la ignoramos, la murmuramos, muchas actitudes. Y nunca nos ponemos a pensar, ¿y por qué estoy sintiendo eso por esa persona? Si no me ha hecho nada, nunca me ha ofendido, siempre me saluda, es amable conmigo, ¿por qué me siento así? Pregúntale a la soberbia. Ella te va a dar la respuesta. ¿Por qué? Cuando estudiamos a Santiago, recuerdan ustedes, hablando del mismo tema, Santiago habla que toda, todas las guerras que hay en nosotros, en su contexto lo estudiamos, se originan por la soberbia, el orgullo. La vez pasada, yo estaba estudiando con ustedes y voy a volver ahí. Vamos a abundar más. Filipenses capítulo 2. ¿Están conmigo? Comencemos con el versículo 1 hasta el 11. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Oigan bien, Pablo apela a tantas cosas lindas para decir, si eso... Abunda en ustedes, por favor. Como Padre Espiritual, completen mi voz. Sientan lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Parémonos ahí. Esto es imposible para un soberbio. Una persona altiva jamás va a sentir lo mismo que los demás. No hay nada que incapacite más la unidad que cuando alguien se siente superior. Como alguien que se siente superior va a descender a tener el mismo sentir que aquellos que él considera que están en un nivel más bajo. Porque la palabra humildad, eso es lo que significa estar abajo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Puede alguien altivo sentir lo mismo que los demás y sentir el mismo amor y mucho menos tener unanimidad? Siempre el orgulloso va a diferir porque él es sabio en su propia opinión, porque menosprecia las opiniones de los demás, porque ve como ridículo. cualquier postura o criterio de sus compañeros en este caso de la iglesia, sus hermanos, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo va a sentir lo mismo si su único sentimiento tiene que ver con su persona? Seguimos. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Aquí está el texto. Siempre son gemelitas, porque una nace de la otra porque la soberbia para contienda aquí está la respuesta nada hagáis por contienda o por vanagloria ese, ese razonamiento no está de más pablo está diciendo de la única manera que se logra tener el mismo sentir, el mismo amor y estar unánimes y completar el gozo mío y, el, y, de, y, y del Señor, porque estoy hablando de parte del Señor, hay un impedimento muy grande. Es imposible. Entonces, para que pueda haber esa posibilidad, no hagan nada por contienda. Que ahí está diciendo, o oh, por vanagloria, cuando dice o oh, es porque está diciendo es lo mismo, es lo mismo o tiene relación o uno una cosa nace de la otra como estamos estudiando antes bien con humildad la humildad es el antídoto contra el cáncer de la soberbia la humildad. Y cuando menciona humildad con, con una intención, porque está pensando en la definición de lo que es humildad, es estar debajo. La palabra humildad en griego significa estar abajo. Está diciendo, métanse abajo, dejen la vanagloria de que crece superior, porque es la única manera de lograr la unidad. Y miren lo que sigue. Ahí viene el consejo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí está. Ese es el razonamiento demasiado lógico, diríamos así. Ahí no hay nada retórico. Todo tiene una intención. Mientras nos sentimos superiores y no haya humildad, es imposible tener el mismo espíritu. La misma mente, el mismo corazón, como pasó el día de Pentecostés. Imposible. El día de Pentecostés, se cree que había como 120 personas. Y allí habían 120 ideas, 120 criterios, 120 conceptos de lo que era el reino de Dios. Y Dios logró en diez días en, de oración juntar sus corazones, conjugar sus mentes, fusionar su espíritu, hasta que todos llegaron a ser de una misma mente, de un mismo corazón, para que dos sean uno. Los dos tienen que reducirse a un 50% por lo menos para que lleguen a ser entre los dos un 100%. Me comunico. En otras palabras, para que dos sean uno en Cristo, tienen que morir los dos para que resucite Cristo en los dos. Para que dos sean uno en Cristo, ahora no estoy hablando en criterio humano, en Cristo los dos tienen que ir a la cruz y crucificar el orgullo. Y cuando el orgullo sea crucificado y enterrado en, el, en la tumba de José de Arimatea, entonces Cristo va a levantarse como el hombre perfecto en nosotros. Entonces, la unidad será posible. Pero miren, ahí, no hagáis nada por contienda o vanagloria. Antes bien, sean humildes, o sea, métanse debajo. Eso no es algo aparente. No es una apariencia de meterse debajo deseudamente considerarme por debajo o humilde, cuando en realidad de corazón me siento superior. Dios tiene que trabajar poderosamente para que nosotros dejemos de creernos lo que creemos que somos para desear ser lo que Dios quiere que seamos en Cristo. renunciando al orgullo y adoptando como fruto del Espíritu la mansedumbre de Cristo, es posible que lleguemos a estar unánimes en un mismo amor y en un mismo sentir. Antes, bien, con humildad, metiéndonos debajo. Y Pablo dice ahí, aplicando lo que significa ser humilde o estar debajo. Y es cuando usted estima o considera de corazón, no en apariencia, en hipocresía, estimando, con, dice, cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuán diferente fuera la iglesia si cada hermano se considerara inferior? La Biblia dice que nos prefiramos en honra los unos a los otros. Es imposible que yo renuncie a mi honra para procurar la tuya, si en realidad yo no creo que tú eres superior a mí. Porque la Biblia enseña, ahí en el, en el texto, cuando dice considérense, cuando dice prefiéranse en honra los unos a los otros, el original quiere decir. Que si me van a honrar a mí Yo corra desesperadamente Y diga no a mí no Honrenlo a él o a ella Yo no me lo merezco Esa persona tiene más mérito que yo oh, Para llegar a eso A veces lo hacemos para Justamente a veces lo hacemos Para aparentar Que somos humildes Porque no hay manifestación De orgullo Más Grande que la falsa humildad. Porque ¿cuántos usan la falsa humildad para esconder su orgullo? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se está comunicando el Señor con nosotros? Estamos recibiendo. Ahora, eso no se adquiere, perdonen, no porque dijeron amén, pero no se logra con un amén. Se logra cuando nos sometemos a Dios, crucificamos la carne con sus pasiones desordenadas, desenmascaramos las obras infructuosas de las tinieblas. Nos sometimos al Espíritu Santo para vivir en el Espíritu, para que el hombre nuevo que está en nosotros tome lugar y se manifieste la humildad que es fruto del Espíritu y la mansedumbre de Cristo. Pero no se olviden lo que dice ahí. Yo voy a regresar al final del mensaje, a los versículos que siguen. Pero eso me revela. Lo que, lo que quiero comunicar. Y quiero estudiar algo con ustedes. Quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 hasta el 14. Rapidito, del 1 al 14 vamos a leer. Entonces, vamos a explicar lo que queremos decir. Dice aquí: en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Entiendan que Israel, después de la muerte de Salomón, se convirtió en dos naciones. Diez tribus se fueron al norte, tenía como capital Samaria. Y en el sur se quedó Judá, que era donde reinaban los hijos de David, de la dinastía de David, Judá y Benjamín en el sur, eran dos reinos. Entiendan ahí, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás que era rey del norte de las diez tribus, comenzó a reinar Amasías, hijo de, jo, de, de, de Joás, rey de Judá. Fíjense una cosa. En el segundo año de Joás, eso era el rey de allá. Amasías era hijo de Joás. Joás fue aquel que mandó a reparar las grietas del templo. Era el padre de Amasías. ¿Estamos de acuerdo? Me gusta siempre explicar el contexto para que usted entienda mejor. Dice aquí: seguimos. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue. Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este, ahora bien, aquello es para que ustedes entiendan un poquito el contexto. Ahora viene lo que queremos estudiar. Este mató a sí mismo, está hablando de, de Amasías, a 10.000 mil edomitas en el valle de la sal y tomó a Cela en batalla. Él la llamó Hotel hasta hoy. Párense ahí. Él obtuvo una gran victoria contra Edom y tomó ciudades e hizo tributario a Edom Y esto fue una, 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 gran, una gran victoria para Amasías. Continuemos. Entonces, ven, entonces, al obtener esa gran victoria, Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás hijo de Jeú, rey de israel era el rey del norte hermano en el sentido que eran el pueblo de dios pero que ya israel se había apartado de dios y judá todavía seguía sirviendo al señor aunque con, con sus errores diciendo ven para que nos veamos las caras y lo desafía y Joás, rey de Israel, envió a Masías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano, envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Sigan, ciertamente has derrotado a Edom. Y tu corazón se ha envanecido. Tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? Para que caigas tú y Judá contigo. Pero Macías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él a Amasías, rey de Judá, en Dexemes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron, y cada uno a cada uno a su tienda. Además Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bethsemes, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y dice, y tomó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa del rey y a los hijos tomó en rehenes y volvió a samaria. en este relato hay una gran enseñanza que confirma de una manera ilustrada lo que estamos diciendo. desde que murió salomón y el reino se dividió en el año 931 antes de cristo hubo guerras y rivalidades entre las dos naciones. Muchas veces había paz, otras veces había guerra. En este momento, en el contexto que estábamos hablando, no había guerra. Israel estaba allí, se estaba reinando con tranquilidad. No estaba mirando a Judá como una, como una amenaza. Y Dios había dado paz a las dos naciones. Pero ¿qué sucede? Según la interpretación de Joás, que yo la veo correcta por el resultado, porque Amasías era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Y seguro consultaba a Jehová cada vez que iba a ir a una guerra. Pero esta guerra que él emprendió contra sus hermanos, no fue basado ni, ni porque lo estaban invadiendo, ni porque lo estaban amenazando, y mucho menos Dios no le dijo que la hiciera. Lo que decía Joás era cierto. Él había logrado una gran victoria contra Edom. Había matado como a diez mil hombres. Se había apoderado de ciudades. Y como dice él, su corazón. Se llenó de vanagloria, se enalteció y dijo, ¿dónde va, va a ser mi, pro, mi próxima conquista? El reino que está más cerca es Israel. En otras palabras, yo me, me vuelvo un conquistador. ¿Qué movió a Masías a emprender una guerra sin el permiso de Dios? Lo que estamos estudiando. La contienda. Pare. O sea, el orgullo. La soberbia. Pare contienda. Cuando un orgulloso. Logra algo. Se, se vuelve insoportable. Me gradué. Magna cum laude. La mejor nota entre los gra gra graduados. Yo soy un guerrero, soy una luchadora. Sin beca, sin préstamo, trabajando de noche y de día, logré mi meta. Se enalteció tu corazón y cuando el corazón se sube muchas cosas suceden. Viene la contienda, viene la competencia con los demás. Naturalmente el resultado lo sabemos. Vino ruina para Judá. Porque a eso conduce el orgullo. No hay victorias en el orgullo. Solo que a veces tardan las derrotas. Pero tarde o temprano. Viene la caída. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? El que se exalta será humillado, dice la palabra. Ahora, para entender un poquito más esta narrativa bíblica, tenemos que ir a las palabras de Joás. Vamos a comenzar con el versículo 7. Este mató a sí mismo a diez mil edomitas en el valle de la Sal y tomó a Sel en batalla y la llamó Joctel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo ven para que nos veamos las caras y lo desafía a un hombre que está quieto, tranquilo. no lo está provocando, no lo está amenazando, no lo está invadiendo. pero algo sucedió cuando él ganó aquella victoria. algo sucedió. creció la soberbia la, a la diabólica potencia. y dijo: cuál será mi próxima meta? porque ese es el principio de mi grandeza. Y Joás, rey de Israel, versículo 9, envió a Masías, rey de Judá, esa respuesta. El cardo que está en el Líbano, envió a decir a, al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que estaban en el Líbano y hollaron, o sea, pisaron el cardo. Ciertamente las... las de, Has derrotado a Edom. Y tu corazón se, se ha envanecido. Gloríate pues, gozala, goza tu victoria. Más quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal? Para que caigas tú y Judá contigo. Para poder entender, mis amados. Para poder nosotros entender y sustraer la enseñanza, tenemos que analizar este lenguaje alegórico de Joás, que usando esta figura retórica, una fábula, porque aquí los, los árboles están hablando, le dice, le manda un mensaje, muy poderoso que podemos nosotros aprender. Haz una comparación entre dos árboles: el Líbano, o sea, el cedro del Líbano y el cardo. Tenemos que, para sustraer la enseñanza, tenemos que saber o conocer las características de estos dos árboles para poder comparar y entender de qué manera fue la, la exaltación, el envanecimiento de Amasías. La primera vez que la Biblia menciona el cardo es en Génesis 3, 17 y 18. Vamos a leer. Vamos a volver después al pasaje. Génesis 3, 17 y 18. Dice, y al hombre dijo, Dios le dijo al hombre, o sea, Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del, del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Sigan. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La maldición de Dios a Adán y a Eva después del pecado era que en vez de tener los plantíos, árboles del Edén, Perfectos en todo el sentido, en abundancia y en nutrientes. El resultado es que la tierra se iba a rebelar contra su señor, en este caso el hombre que fue puesto como, como señor de la creación. Y entonces, el resultado es espinos y cardos te producirá la tierra, y el cardo aquí representa. Una maleza. El cardo era una planta silvestre de hojas grandes y espinosas y flores en cabezuela. En la tierra de Palestina había muchas variedades de cardos. Pero era, una, era un arbusto del desierto. Y mira la palabra silvestre. Algo que no se cultiva. Sino que crece De hecho Una de las características por las cuales Los, los, los cardos eran Abundantes, eran porque sus semillas eran, eran Fáciles de ser llevadas Por el viento Y ahí dice, ahí me viene la poesía que hay, que hay que Ser como el viento que siembra Flores, lo mismo En las montañas que en la llanura Porque el, el, el polen la cápsula de esporas son, son voladas por el viento y donde quiera que van como la hierba que crecen en, en los al, al, alambrados eléctricos en los techos porque las semillas vuelan con el viento así es. los carros son abundantes porque el viento esparce a sus semillas y crecen donde quiera Coloquialmente, como decimos en el lenguaje del pueblo, se usa para referirse a una persona que es muy fea. Este es un cargo Y si es espinoso, porque tienen espinas, imagínense, es feo y espinoso. Y en el edén era... La maldición al hombro. Así, ese, ese era un carro, una maldición. Planta silvestre que se usa para referirse a las personas feas. Y como son espinosas, lastiman. El, ese este término cardo se aplica en la Biblia a diversas especies, como de, de plantas silvestres, con, ojo, con hojas espinosas, borde irregular, tallos duros y cabezuelas redondas y cilíndricas que producen flores suaves, sedosas y de color púrpura, amarillo, blanco. Hay diferentes, hay muchas variedades. Ya dije que como sus semillas esparce Son abundancia Quiero que veamos eh, Cómo lo usa la Biblia Vamos a leer a Oseas 10:8. Oseas 10:8. Y los lugares altos de Abén serán destruidos El pecado de Israel, cre el pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, crecerán sobre sus altares. Cuando llegue la, la cautividad y la devastación y todo se vuelve un desierto, en tus altares, ya para mí me habla de adoración, va a crecer el espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos y a los collados, cae sobre nosotros. Esto lo usa en Apocalipsis para hablar capítulo 6. Para hablar de, de la venida de Jesús, que los hombres se van a esconder en, en las peñas en los montes. Y van a decir a, a las peñas a los montes. Caigan sobre nosotros. Porque ha llegado el día de su ira. ¿Y quién podrá estar firme? Pero fíjense que ahí, que cuando llegue, cuando llegue la destrucción por el pecado de Israel, crecerá sobre sus altares espino y cardo. Otra maldición. Wow. Cuando, cuando nos apartamos de Dios y viene el desierto, entonces los altares se llenan de, diría, de, de esas malezas del desierto, carros y espinos. Jesús usó también otra figura muy conocida, Mateo 7, 16 al 20. Y después me voy a detener a, a comparar algo acá. Jesús dijo, por pues sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En algunas versiones menciona cardos, porque Jesús se está refiriendo a los, los cuando dice espinos, se está refiriendo a todo lo que en el campo produce espinos, incluyendo los, los cardos, que son maleza del desierto. ¿Eh? Así que los cardos... O sea los espinos y los abrojos no producen uvas o sea algo útil Sigan así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da malos frutos No, no puede el árbol el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego En este caso los espinos, los, los, los cardos y los abrojos Así que por sus frutos los conoceréis Yo seleccioné nada más tres versículos de la Biblia que habla de los cardos Para que usted entienda lo que representaba esa planta silvestre Ahora hablemos del Líbano. No voy a, a leer los textos para ahorrar tiempo, pero voy a, voy a decirlo así: lo voy, a, voy a dictar lo que, los datos que tengo aquí. El cedro del Líbano es muy citado en el Antiguo Testamento, ya que simboliza a los poderosos imperios orientales. Según Ezequiel 31, 3 al 18. No lo vamos a leer. Solamente vean que simboliza a los poderosos imperios orientales. Se usa mucho en el lenguaje alegórico de la Biblia para hablar de algo majestuoso, algo fructífero, algo perenne, algo que permanece. De su madera... Se fabricaban vigas Y mástiles Para las embarcaciones O sea los barcos Eran construidos Con la madera del cedro Según Ezequiel 27.5 También lo menciona En Cantar de los Cantares 1.17 Hablando que las vigas Eran hechas de De la casa Eran hechas de de ese árbol. Todos sabemos que Salomón hizo un trato con Irán, rey de Tiro, porque, porque acuérdense que estaba ahí cerca y, y, y gobernaba sobre el Líbano y dice, nadie como ustedes saben cortar madera del Líbano. Y ahí están los textos, que tengo aquí todos los textos, pero no vale la pena. Ustedes saben que eh, Salomón, las vigas del templo, como las vigas de, de su palacio, de, de su casa, usó el cedro del Líbano y para muchas cosas en la construcción del templo de Dios. Ahora, yo seleccioné un texto que es muy conocido y que quizá nos habla de la dignidad que había. En los cedros del Líbano, mi esposa y yo hablamos esta semana porque en nuestra devocional estamos leyendo la palabra y hablando. Y me vino el texto a mí este, y ella le ministró y le echó mano a ese pensamiento. Salmo 92, 12. Salmo 92, 12. Ese texto es muy importante y dice: El justo florecerá. Como la palmera crecerá como cedro en el líbano. Sigan el versículo que sigue. Escuchen qué cosa preciosa, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Esos son los cedros. Sigan 14 aún en la vejez fructificará y estarán vigorosos y verdes, sigan para anunciar que Jehová, mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Un aplauso, señor. ¡Wow! Eso dice todo de lo que son los cedros del Líbano. Nos compara con una palmera. La palmera es de los pocos árboles que crecen a la orilla de la playa donde no hay, ¿sabes? la arena de la playa no es como la arena fértil, pero la, la palmera tiene la capacidad de sumergir sus raíces a lo más profundo y sustraer la savia y sustraer el alimento para nutrirse. Y mire qué hermosas son las palmeras en las playas, pero también la palmera tiene una característica. Y es que como Juan el Bautista se dobla, pero no se rompe. Y ustedes ve que cuando hay un huracán, y bailan con el viento, pero después vuelven otra vez. Así son los justos. Los justos sustraen alimento de Dios, aún en el desierto. Son rectos, porque tienen que anunciar con sus vidas que Jehová es recto y que en él va a injusticia. Son sacudidos por el viento. Sí, las pruebas nos sacuden, nos doblan, pero no nos rompen. Y volvemos otra vez a ser rectos. Porque Dios es recto. Amén. Esa es la palmera. Ahora los cedros del Líbano nos dice otra cosa. Estarán vigorosos y verdes. Y nosotros aún en la vejez fructificamos. Como los cedros del Líbano. Aún en la vejez fructificamos. Aún en la vejez. ¿Saben ustedes por qué dice aún en la vejez? Porque la vida de muchos cedros, oigan bien: las vidas de muchos cedros son tres mil años, tres milenios. Ah, yo soy un cedro. Amén. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes tres mil años dando fruto. Su madera es tan dura que se usaba para construir los barcos y las vigas de los edificios. Ahora usan para vigas el metal. En ese tiempo, los cedros del León. Eran tan altos que llegaban, muchos llegaban. A 40 metros, un metro más o menos tres pies, oigan bien, más o menos, un poquito menos de tres pies, pero para que entiendan, tres pies, un metro son más o menos tres pies, un poquito menos, pero más o menos, para que tengan una idea, ahora multipliquen eso por 40, 120 pies. Es un edificio, acuérdense que un edificio ahora, cada, edificio, tienen, cada piso de un edificio es más o menos 10 pies. Y si son 120, son 12 pisos. O sea, eso es para que tengan una idea lo alto que era un cedro. Un edificio de 12 pisos. ¡Tres mil años! Útil, fuerte. Eran majestuosos. Y era un símbolo de los de los, porque hablaba de lo que permanece, de lo que fructifica y de lo que es útil. Ahora pueden entender lo que le quiso decir Joás a Masías cuando se envaneció porque había vencido a los edomitas. Y yo quiero que ustedes vean, ustedes entiendan lo que él le quiso decir. Imagínense ustedes. Vamos a, a decir que el cedro en este caso es el rey de un imperio Es rey de un imperio Y el cedro y el, y el cardo es un indigente, un homeless un, un, Alguien que no tiene morada porque así era las semillas eran llevadas por el viento y crecían donde quiera. Era como, era como los indigentes o homeless sin, sin hogar, donde quiera crecía. Ahora sucede, oigan bien, oigan el atrevimiento de Amasías, según la, la alegoría que usa. Ese mendigo llamado Cardo, andrajoso y apestoso, entra al palacio. Y dice: Quiero una audiencia con el emperador. Y cuando le dan la audiencia, imagínate el cedro, 40 metros. Entonces el chaparrito llamado Cardo le dice: Señor rey, lleno de, de andrajo y apestoso. ¿Sabe a que yo vine. usted tiene una hija que va a ser reina, la princesa cedrita. y yo la quiero como esposa para mi carrito. entendieron la enseñanza. así es el orgulloso se atreven a hacer cosas porque la Biblia dice proyectenlo allá Gálatas 6:3 A ver, mira lo que dice la Biblia. Gálatas 6:3 Porque el que cree ser algo no siendo nada a él mismo se engaña. El orgullo nos hace ver grandes y nos atrevemos. A ese pobre cardo le dieron una limosna, y está hablando de Amasías, el cardito, y se infló. Y se atreve ahí donde el cedro a pedir a su hija para su hijo. Vino alguien y lo pisó y lo aplastó. Vamos a leer el texto para que vean ahora. ¿Lo tienen? Segunda de Reyes 14. En resumen, un cardo quiso... Compararse con un cedro hasta que una fiera, oigan bien, una fiera accidentalmente lo pisó y detuvo su plan ambicioso. De mismo modo, a Macías debía quedarse en casa y contentarse con sus pequeños trofeos. Eso es lo que le, en resumen, ese, a, 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 así, así lo dice un comentarista y me, me gustó como resume porque. No es difícil lo que él está diciendo lo que dice el texto, pero para que ustedes resumen. Pero vamos a leer, vamos a leer el versículo. Dice aquí: y Joás, rey de Israel, envió a Masías, rey de Judá, esta respuesta: El cardo que está en el Líbano, envió a decir al cedro que está en el Líbano: Da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que estaban en el Líbano y lo hallaron. O sea. Era, por casualidad estaban corriendo los animales y, y, y pasaron por encima y lo pisaron y lo volvieron nada. Eso le pasa a los orgullosos. O nos pasa a los orgullosos. Nos inflamos, nos hinchamos. Nos llenamos de coraje, de aspiraciones, de sueños fanta, fantasiosos. Logramos algo y creemos que somos invencibles, que nadie, nadie es como nosotros. Era tan insignificante que las fieras pasaron y por accidente, sin querer, lo pisaron y lo hollaron y lo volvieron nada. Lo marchitaron. Pobre cardo, pobre altivo. Así hace Dios. Dios abate por el polvo la soberbia del orgulloso y lo mira de lejos y lo menosprecia porque no hay nada menos parecido a Dios que el que orgullo. Porque Dios, a pesar que es tan grande que los cielos de los cielos no le pueden contener y tan humilde que se hizo hombre, se hizo siervo, bajó hasta la muerte, muerte de cruz, para salvarte a ti a mí. Dale un aplauso al Señor Aplausos. Amén Me gusta lo que, lo que le dice Joás a Macías Versículo que sigue Dice Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido Por eso Acuérdense que estamos hablando De que la contienda Nace en el orgullo Y él desafió a Joás Desafió al Líbano Al cedro del Líbano Porque era más poderoso que él Gloríate pues Más quédate en tu casa en otras palabras, a mí me gusta esa expresión porque es algo que yo he dicho toda mi vida. Yo digo, yo siempre he dicho que si alguien se cree superior a mí, que lo disfrute. Pero yo sé quién yo soy. Porque en otras palabras, yo no me voy a poner a pelear con alguien que se cree superior. Que, que yo, disfrútalo. Si tú crees que porque tú eres lo que eres, y yo soy lo que tú crees que no soy, pues disfrútalo. Pero yo sé lo que soy. Otras palabras, eso no me va a deprimir ni me va a anular. Yo sé quién yo soy en Cristo Jesús y sé que por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que ¿qué, qué, qué importa que tú me menosprecies? Eso es un problema tuyo, no mío. El humilde no tiene problema que lo menosprecie. Porque él dice, ya yo soy abajo. Porque la palabra humildad significa estar abajo. Y el que está abajo, el que está abajo, ¿qué, qué, qué, qué más abajo lo van a poner? Si está abajo. Ahora, el que sufre es el que está arriba, el que se cree. Y cuando pasan los animales, el carlito, y lo pisan, dice: ¡Ay! ¡Ay! Yo creía que era, y mira lo que soy. ¡Qué tremendo consejo! Quédate donde estás y disfruta tu triunfo. No, no busques problemas. No. Pero este hombre, que era un siervo de Dios, ahí dice que hizo lo bueno delante de Dios. Ese hombre ni siquiera consultó a Jehová. Porque eso nos pasa a nosotros, amados. Amados, el orgullo nos hace emprender guerras que vamos a perder porque no son las guerras de Dios. Y las guerras que no son de Dios se pierden. Solamente se ganan las guerras donde Jehová nos manda a pelear. Y eso incluye... Los proyectos. Hay personas que tienen más planes con sus vidas y ministerios que los que Dios tiene con ellos. Yo soy el apóstol de esta ciudad. Yo soy el apóstata, digo, el apóstol de esta ciudad. El profeta veneciano, el apóstol interplanetario. Qué terrible cuando se infla el ego, amados. Somos humillados. Comenzamos a hacer cosas que Jehová no nos mandó a hacer. El bautismo de Juan, preguntó Jesús, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme, porque a Juan lo mandó Dios y Juan hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Pero yo me pregunto, ese proyecto que que tiene la iglesia o que tiene tu ministerio, lo, ¿Dios te mandó a hacer eso? No, porque yo tengo que tener la mega iglesia, la más grande de la ciudad, porque Jehová me bendijo, porque nadie más ungido que yo en esta ciudad. Ya, macías, cardito muy pronto te van a pisar deja la soberbia cuando yo fui a la iglesia de tal país allí nadie oraba hasta que yo llegué yo llegué y le enseñé a orar a todos ahora todos oran desde que yo fui nadie sabía orar pero me invitaron a mí a cantar ¡Wow! Y cayó una unción. Y vinieron los, los músicos y cantores donde mí para que yo les enseñase. Y en un cementerio de un seminario con ellos. Desde entonces, en ese país, cómo adoran amados. Gracias a Dios. Porque metemos a Dios hipócritamente. Allí, cuando iba un apóstol, lo más que reunía eran 200 pastores. Yo llené un estadio de pastores. Hay cardo. Prepárate que mañana te guisan. Amados, cuántos cardos pisados y hollados. Porque, como a Macías emprendieron empresas y proyectos que no eran de Dios, porque lograron algo y pensaban que ellos eran los llamados para hacer ciertas cosas. Pero lo peor todavía, porque el contexto que estoy hablando es del orgullo que produce, ¿qué cosa? Contienda. ¿Cuántas veces? Y eso es muy común en los púlpitos. Denigrar a los demás ministros, a las demás iglesias, a los demás ministerios. Y tenemos un espíritu de hostilidad hacia aquellos que Dios puede, está usando o puede usar. Eso sucede a nivel local y sucede entre nosotros y ha sucedido. Porque aquí, miren, tenemos un pellejo. Somos carne y sangre cuando no vivimos en el Espíritu. Pero cuando vivimos en el Espíritu, somos, somos un Espíritu con el Señor. ¿Qué sucedió como resultado? Miren que le dijeron, quédate quieto. Amados, yo creo que Dios habló por Joás ahí. Porque Dios quería dar una enseñanza a Macías En otras palabras Yo fui contigo a Edom Tenía una gran victoria Destruiste un ejército de 10 mil hombres Te entregué ciudades Y Edom como nación se volvió tributaria Yo te di la victoria Pero yo no te estoy diciendo Que vaya a pelear con, contra tu hermano Joás Eso lo inventaste tú Porque te creíste inflado y grande Yo creo que el consejo de Joás es para nosotros, hermano, quédate ahí, no, no aspire nada que no esté en el plan de Dios con tu vida. Que no sea el orgullo que te mueva, que te motive. No, porque hay que soñar. Lo dice. Calderón de la Barca. Sueña el rico en su riqueza que mayor cuidado le ofrece. Sueña, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar empieza. Y en este mundo, en conclusión, todos sueñan como son, aunque ninguno lo entiende. Así decía Calderón de la Barca en su famoso poema. Vimos soñando. Y los sueños se convierten en pesadillas sin la humildad de Cristo. El hombre humilde mira hacia arriba consultando con el Altísimo para hacer en la tierra la obra del Altísimo y añadir gloria al nombre del Altísimo. Cada vez que yo embriagado de mis éxitos como Amasías, emprendo proyectos que no nacieron de Dios para seguir engrandeciendo mi ego. Al final, el resultado va a ser el mismo. Me van a romper el muro de la ciudad. ¿Sabe qué significa una ciudad? 400 codos sin muro. Ahí entraba, entraban los enemigos, entraban los animales y perdió la protección, porque el muro representaba la protección. Pero más todavía, este hombre despojó a Judá, se llevó el oro y la plata y los tesoros de la casa de Jehová, todas las reservas. Se las llevó. Digan conmigo, ¿cuánto se perdió por la soberbia causada? Por la contienda causada por la soberbia. Diga conmigo, ¿cuánto se perdió por la contienda producida por la soberbia? Ahora vayamos a donde comenzamos, Filipenses. Capítulo 2: Proyecten allá Filipenses 2. En el 3, miren el 3: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si Amasías hubiera considerado a Juan superior, no hace lo que hizo. Por ese delirio. Porque el orgullo se convierte en un delirio, una enfermedad mental, donde usted se cree lo que no es. Y miren lo que sigue. El 4. No mirando cada uno. No mirando cada uno por, por lo suyo propio. Mire que tiene que ver con el orgullo. El amor no busca lo suyo. El orgullo sí busca lo suyo. Sino cada cual también por lo de los demás. Eso es amor. Ese es el espíritu de, de la humildad de Cristo. Ahora viene el versículo que sigue, muy conocido. Haya ah, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El vaciamiento de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. No se aferró a su grandeza a su poder y a su semejanza con el Padre, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, el que estaba arriba, vino abajo, y se hizo semejante a sus hermanos para llegar a ser un fiel pontífice. Y estando en la condición de hombre, siguió humillándose aún más, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como el que estaba alto se humilló, no le pasó como a Masías, que de un triunfo tan poderoso como el que obtuvo, ahora bajó a ser, a ser humillado. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué hace Dios con los humildes? Hace Dios que los, los humilde, los exalta. Y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Nombre que está sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Ahora, yo quiero que vean a Jesús, ahora, para que vean que lo que Pablo aconseja cuando pone a Jesús como ejemplo era, hay en vosotros un sentir diferente. Ya saben el consejo, no se crean superiores, crean inferiores, no busquen los de ustedes, busquen los, los de los, los demás. Sean humildes como lo fue Jesús. Ahora, como el tema nuestro es que la soberbia pare contienda. Voy a aplicar esto a Jesús en este, en este, en este ejemplo. Cuando Jesús fue apresado y lo llevaron donde Caifás el sumo sacerdote. La Biblia dice que Jesús guardó silencio. Caifás lo acusaba y él guardó silencio. Pero después, Caifás rasgó el vestido. Porque Jesús, él dijo, yo te conjuro por el Dios vivo, que tú me digas, ¿eres tú el Cristo? Y él dijo, bueno, yo no yo le enseñé a mis seguidores que no se avergüencen de mí ahora yo no me voy a avergonzar Porque te voy a decir quién yo soy yo soy aquel que un día vendré en las nubes del cielo con poder y gloria entonces cuando dijo quién era es un sacerdote entonces rasgó su vestido y ya ustedes saben el resto pero en ese juicio vino un siervo no un príncipe, no uno de los setenta del Sanedrín, un siervo del sumo sacerdote, un esclavo, y le dio a Jesús una bofetada al Rey del Cielo, un esclavo le golpea la cara, pero como Jesús era humilde. Jesús dijo cuando Pedro sacó la espada: Guárdala. Si yo le pido al Padre que mande 12 legiones de ángeles, esto se acabó. Pero, ¿cómo voy a cumplir el propósito? El propósito prima más allá de la contienda y de las guerras. Yo no estoy aquí porque, porque soy un derrotado. Yo estoy aquí a cumplir. Yo me estoy humillando para cumplir un propósito del Padre. Ahora, cuando traten de, de, de visualizar esto, un esclavo golpea al Señor de los Señores en la cara y le mire el rostro, y miren lo que contestó el Cordero. ¿Qué mal he dicho? En otras palabras, dije algo malo. Y si no dije nada malo, ¿por qué me golpeas? Hermano, ¿eso, eso es como un cordero. Decirle, le está diciendo, se golpea a una persona que dice algo incorrecto. ¿Acaso he dicho yo algo incorrecto? Y si no lo dije, ¿por qué me golpeas? Cuando usted está abajo, usted no se deja provocar. Y más, porque el que está abajo es el resultado de que esté en el lugar de Dios, porque Dios es manso y humilde. Cuando Pilato, juzgándole, quiso romper su silencio. ¿Saben ustedes por qué Jesús guardó silencio? Jesús guardó silencio porque el humilde no se defiende. El humilde tenía a Dios como su abogado y Dios habla por los que callan. Por eso guardó silencio. ¿Han visto un orgulloso callarse cuando lo están acusando? Eso no existe. Si le dicen cualquier cosa, levanta, dice nada más las palabras, ofende, arremete, porque está lleno de soberbia, de enojo, de ira. Me han golpeado mi ego. Pero Jesús no consideró que su ego estaba siendo golpeado, porque él sabía quién era y sabía que él estaba cumpliendo la humillación del padre para poder salvarnos. Por eso, cuando lo humillaban, dice, "Y yo estoy humillado, me golpean y yo estoy humillado." Pilato con soberbia. Le dice, "¿A mí tú no me contestas? No es que tengo autoridad para soltarte y para condenarte." Jesús le dice, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, a menos que no te venga de arriba. Pero frente al juicio, cayó y no se defendió. Y dice que Pilato estaba sumamente sorprendido. ¿No ves que están acusando? ¿No ves las serias acusaciones que hacen contra ti? Callado. Porque el humilde. Como depende de Dios, nunca se siente amenazado. Porque Dios es su amparo y su fortaleza. Pero el soberbio, si él mismo no se defiende, no tiene quien lo defienda. Pero los humildes tenemos quien pelea por nosotros. Porque él da gracia a los humildes. Cuando iba camino a la cruz, aparecieron unas mujeres llorando por él. Esas mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren por vosotras y por vuestros hijos, porque sabía lo que venía como consecuencia de rechazo a él. Y en la cruz, cuando lo maldecían, bendecía. Y decía, "Perdónalo, Señor." No saben lo que hace. ¿Saben ustedes por qué fue fácil para Jesús? Entre todas las cosas que puedo decir, porque ya él se había humillado, ya estaba humillado de ser semejante al Padre, hacerse hombre. Es como, como que uno se vuelve una cucaracha, para que entiendan, como dije la vez pasada. Dios hace a ese hombre como tú Volvete una cucaracha Ya estaba allá abajo Así que lo bofeten Y lo maltraten y lo burlen Ya que me pueden hacer En otras palabras En vez De rivalizar De enemistad, de pleito De celo, de venganza de contienda. Lo que salió fue humildad, perdón y ruego a favor de sus verdugos. Ese es Jesús, nuestro ejemplo, dar un aplauso al Señor. En otras palabras, aunque Dios nos ha hablado con tanta claridad, Y con tanta indignidad en contra de la soberbia y lo que produce, termina dándonos la medicina para ese mal humanamente incurable. Tomémonos la medicina de Cristo. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús y viviremos como Jesús vivió. Y el orgullo no se va a enseñorear de nosotros, que fue la oración de David. No permitas que la soberbia se enseñore de mí. Oremos a Dios. Padre bendito, Dios eterno. Cuando la soberbia se enseñorea de nosotros, surgen muchas cosas en nuestra conducta. Y entre esas cosas está... La enemistad, los pleitos, la hostilidad, la contienda. Pero cuando la humildad, como fruto del Espíritu, gobierna nuestro ser interior, entonces se manifiesta Cristo. Entonces nada nos provoca. No salimos a desafiar a nadie. Y si somos desafiados, nos humillamos y nos quedamos quietos esperando que sea que, que, que tú seas el que nos defiendas señor nuestro dios padre mío padre nuestro por favor escucha mi oración nuestra oración por meses tú nos estás hablando y tu espíritu santo ha logrado convencernos de pecado pero no es suficiente Queremos que tú nos liberes de la maldición de la soberbia. Queremos clavar en la cruz de Cristo ese enemigo mortal que tanto daño nos hace. Por eso en el nombre de Jesucristo venimos todos humillados delante de ti, dependiendo de la gracia de Jesús, Señor, rogándote. Que Cristo, habitando en nosotros, con el poder de su resurrección y con la ley del Espíritu de vida, pueda vencer la ley del pecado, del orgullo en nosotros, de tal manera que la mansedumbre, y la humildad de Jesús sea, Señor, el vestido, el vestido hermoso que te represente y que testifique. Que tú eres y que tú vives en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, levanto mi diestra ahora y pido. Yo pido por ti, mi hermano. Ruego al Señor por ti, mi hermana. En el nombre de Jesús. Y te ruego que Dios no, no solamente ponga en ti el deseo. O sea, el querer. Sino el hacer por su buena voluntad. Que no solamente te convenza de lo peligroso que es para tu vida la soberbia, sino que simultáneamente intervenga en tu vida con el poder de la resurrección de Jesús y el poder de la vida del Espíritu para darte la victoria contra ese enemigo, de tal manera que tu vida y la mía sean vidas semejantes a la de, a la de Cristo y la mansedumbre de Cristo. Sea el testimonio que proyectemos a aquellos que nos rodean. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres. Para que los hombres, viendo la luz de la humildad en nosotros, glorifiquen al Señor que está en el cielo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al PO Box 70, Bronx, New York, 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.